Tuxtla Gutiérrez, un grupo de ciudadanos se organizó para llevar ayuda humanitaria a los migrantes que residen en las instalaciones del estacionamiento de la central camionera al poniente de este municipio. Esto como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Desde muy temprano, Brenda Selvas Corzo, acompañada de dos personas más, arribó hasta el estacionamiento de esta central camionera para llevar un poco de alivio a las madres que ahí residen. Sabemos que Chiapas tiene varios años teniendo mucho flujo de personas migrantes con muchas necesidades. Ellos están en tránsito, ellas están en tránsito, las infancias igual. Entonces es necesario a veces acercarnos y poder apoyarles un poco en sus necesidades básicas, como es higiene personal, algún alimento, ropa de segundo uso en condiciones dignas. Así que estos son ejercicios ciudadanos. Muchas personas a veces no pueden venir personalmente y hacen donativos y nosotros también donamos para que ellos puedan tener pues un poquito. Después de una noche lluviosa, los migrantes en la central camionera de Tuxtla Gutiérrez recibieron con alegría la visita de un grupo de ciudadanos que les ofreció café caliente, lechitas para los niños y kits de limpieza. Jacqueline, una migrante ecuatoriana, agradeció la ayuda describiéndola como una bendición en momentos difíciles. Sí, muy bien, gracias a Dios. Cada instante que nos ayudan con cualquier cosa, pues es una bendición para todos nosotros. Kenia Giselle, de Honduras, también expresó su gratitud. No, pues me siento feliz porque siempre lo vienen a apoyar con algo y pues siempre compramos un café, pero bueno, hoy lo vinieron a dejar, y me siento feliz. Destacando la importancia de este apoyo en su complicada situación.